El día que los hermanos Lumière realizaron su primera sesión de cinematografía, convirtieron al entonces director de un espectáculo dedicado a la magia en el padre de los efectos especiales y del cine fantástico, al francés Georges Méliès. Impresionado por el invento, no solo fundó Montuil Sous Bois, el primer estudio cinematográfico de la historia, sino que fue uno de los directores más destacados del cine en los comienzos del siglo pasado, que estuvo inicialmente plagado de películas de fantasía, hasta que al público le comenzaron a gustar las historias y dramas más realistas. Uno de los films más destacados de Méliès fue Viaje a la Luna, en 1902. Thank you.
El género cinematográfico es el tema general de una película que sirve para su clasificación. Los géneros cinematográficos, como los géneros de otros campos artísticos, tienen su primer origen en la cultura clásica. Los dos géneros mayores griegos, comedia y tragedia. Uno de estilo ligero, tema aparentemente superficial y final feliz. Y el otro afectado, profundo y de triste desenlace. En las primeras décadas del cine, el género de las películas era encorsetado, con características muy delimitadas que ayudaban al espectador a comprender rápidamente la película. Sin embargo, aproximadamente tras la Segunda Guerra Mundial, los géneros empezaron a mezclarse o adulterar su esencia, creando diversas producciones y extraños especímenes. Los géneros cinematográficos se clasifican según los elementos comunes de las películas que abarquen. Originalmente, según sus aspectos formales, ritmo, estilo o tono y, sobre todo, el sentimiento que busquen provocar en el espectador. Alternativamente, los géneros cinematográficos se definen por su ambientación y por su formato. Los géneros siguientes son a menudo concretados para formar subgéneros y también pueden ser combinados para formar géneros híbridos. Actualmente, no existe un consenso en cuanto a géneros cinematográficos se refiere y se da una compleja serie de clasificaciones por su estilo o tono: drama, comedia, acción, aventura, terror, cine de ciencia ficción, cine romántico, cine musical, melodrama, cine catástrofe, suspenso, fantasía, pornográfico, histórico, policíaco, bélico, western, deportivo, animación, imagen real, infantil, familiar, adulta, de culto. Y se clasifican de la siguiente manera: cine adolescente, de arte, bélico, de gángsters, catástrofe, costumbrista, cristiano, de acción, animación, artes marciales, de autor, aventuras, ciencia ficción, samuráis, terror, documental, épico, erótico, experimental, fantástico, fetichista, histórico, musical, negro, policíaco, político, pornográfico, propagandístico, romántico, surrealista, comedia, comedia negra, comedia romántica, drama, melodrama, thriller, western y los subgéneros: cine de zombies, spaghetti western, slasher. El cine es el arte maestro que conjunta a todas las artes. Hablar de cine es apasionante, ya que en él se integra todo: canto, danza, moda, pintura, escultura, música y la principal, la actuación. Con excelentes actores de renombre, las nuevas técnicas e innovaciones en todas las áreas. La creación cinematográfica es un proceso no tan complicado cuando se tiene el conocimiento real, donde los profesionales se involucran en diferentes momentos, por lo que el proceso de producción se divide. El cine, ya sea francés, holandés, chino, americano o mexicano, es creado en 5 fases de producción. Desarrollo, preproducción, producción, postproducción, mercadeo y distribución.
El proceso de desarrollo es una parte importante para la concepción de la idea, hasta el momento en que el proyecto es elegido para su producción. El personal involucrado suele ser el productor, director, guionista o incluso los tres roles pueden ser tomados por una sola persona. Tareas en la fase de desarrollo. Idea original, aseguramiento de derechos de adaptación, sinopsis, tratamiento literario, escaleta, guión cinematográfico, correcciones al guión, aseguramiento de personas clave y negociación de contratos, presupuestos preliminares, obtención de fondos para la producción. Pero vayamos a la idea original. ¿Cómo generar ideas creativas? Ese es un gran secreto. ¿Cómo capturar la imaginación, creatividad e iniciativa de todas las personas que trabajan en una organización? El pensamiento creativo es el bien más valioso y rentable para cualquier individuo, corporación o país. Tiene el poder de cambiar al individuo, a su empresa y al mundo. Aquí tiene usted los secretos de la creatividad. Tenga fe en su creatividad. Elimine la voz del juicio. Piense de forma no lineal. Inyéctese frescura. Modifique su ambiente. Encuentre su estado creativo. Saque tiempo para pensar. Siga su pasión. Desarrolle su curiosidad. Y experimente. ¿Se considera usted creativo? Usted es creativo, ¿recuerda? Tenga fe en su creatividad. Las ideas pueden venir de cualquier parte. Google espera que todas las personas innoven, incluso los que trabajan en finanzas y contabilidad. Si usted piensa que es creativo, usted va a ser creativo. Todos somos creativos, nada más que algunos estamos fuera de práctica. Elimine la voz del juicio. Es difícil reconocer el potencial de una idea. Graham Bell le propuso a Western Union el teléfono. Ellos respondieron que no era demasiado serio para las comunicaciones y que no tenía ningún valor para ellos. A los Beatles les dijeron: no nos gusta su sonido y la música de guitarra está pasando de moda. Al creador de Harry Potter le dijeron: nadie está interesado en otra historia de brujería. Ken O'Con, fundador de Digital Equipment Corporation, dijo: no hay ninguna razón por la que alguien quiera tener una computadora en casa. Yo pienso que hay un mercado mundial para tal vez 5 computadoras, dijo Thomas Watson, presidente de IBM. Estas son las 10 mejores frases para matar una idea. Sí, pero ya lo intentamos antes. Esto no va a funcionar porque esto es ridículo, no tiene el menor sentido. No tenemos tiempo para eso en este momento. ¿Estás loco? Nadie puede hacer eso, ni siquiera Batman. ¿En qué planeta vives? ¿Qué te fumaste? ¡Qué vergüenza pensar esto! Una idea nueva es delicada. Se puede matar con una burla o un bostezo. Un chiste puede herirla como una puñalada mortal. Y si la persona precisa levanta la ceja derecha, puede provocarle la muerte por abandono. Charles Bowles. Desechar una idea es como abrir un paquete con semillas de flores y tirarlas, porque no son lo suficientemente bonitas. Arthur Van Gundy. No sea un asesino de ideas. Los modos de pensamiento para llegar a la meta son divergencia y ausencia de juicio. Para no llegar a la idea es convergencia y juicio. No sea ridículo. Claro que hay ideas malas, pero no es momento de juzgarlas. Si al principio la idea no parece absurda, entonces no tiene ninguna esperanza. Albert Einstein. Piense de forma no lineal. Este es el ejemplo de un mapa mental.
y este es el desarrollo de un mapa mental por computadora. Inyéctese frescura. Pensemos fuera de la caja. El problema nunca es meterse ideas nuevas e innovadoras en la cabeza, sino deshacerse de las viejas ideas. La primera ley de la creatividad es número de ideas de calidad igual a estímulo sobre el miedo, que nos da como resultado la variedad de ideas. Nada es más peligroso que una idea cuando es la única que usted tiene. La mejor manera de obtener una buena idea es tener muchas ideas. La calidad y variedad del estímulo de entrada tiene un impacto directo sobre la calidad y la originalidad de las ideas de salida. Si tenemos más de lo mismo, tenemos que cambiar a mejores prácticas. Debemos tener frescura. La búsqueda continua de nuevas experiencias que impulsen a realizar vínculos nuevos y únicos. La creatividad es el descubrimiento de una nueva conexión. El acto creativo es primero y fundamentalmente un acto de destrucción. Amplíe su dieta. Las personas y organizaciones creativas no dependen de la misma leche que beben sus competidores. La fuente de su dieta es más amplia. Las nuevas ideas surgen de las diferencias, provienen de tener perspectivas diferentes y de juxtaponer teorías diferentes. Modifique su ambiente. ¿Dónde y cuándo obtiene usted sus mejores ideas? ¿Cuando se baña? ¿Cuando está en el trono? ¿Cuando hace ejercicio? ¿Cuando va manejando? ¿Cuando cocina? ¿Cuando hace tareas manuales? ¿Cuando está en la iglesia escuchando un sermón? ¿Cuando se despierta a medianoche? ¿Cuando lee algo entretenido? ¿Cuando está en una reunión aburrida? ¿O cuando se afeita? Descubra qué funciona para usted cuando se sienta creativo. Tome nota de lo que está haciendo. ¿Está escuchando música? ¿Está usted solo o con gente? Recree esas condiciones cuando necesite usar sus recursos creativos. Encuentre su estado creativo. Si quiere tener ideas increíbles y encontrar posibilidades que lo inspiren, usted debe encontrar un estado creativo positivo. Antes de usar cualquier herramienta de estímulo o técnica de creatividad, lo más importante es estar en el estado correcto. Si usted no escoge conscientemente su estado, uno será seleccionado para usted inconscientemente. Así que despiértese. Empezamos a crecer el día en que nos reímos por primera vez de nosotros mismos. ¿Se está tomando a usted mismo demasiado en serio? Saque tiempo para pensar. El reto de la innovación es el ciclo operativo, el presente, procedimientos, estabilidad, estructura, orden, rutina, reglas, eficiencia, soluciones conocidas. El ciclo de innovación es el futuro. Imaginar, crear, destruir, diseñar, explorar, experimentar, fracasar, evaluar, cambiar. ¿Tiene usted tiempo para pensar? Siga su pasión. Hágase a usted mismo un favor. No empiece ningún proyecto que no libere su pasión y su energía. Al creer apasionadamente en algo que todavía no existe, lo creamos. Lo que no existe es cualquier cosa que no hemos deseado lo suficiente. Walt Disney dijo: "Yo no hago películas para hacer dinero.
Yo hago dinero para poder hacer más películas. Mi pasión es llevarle felicidad a los niños. Steve Jobs dijo: estoy convencido que lo que más me ha ayudado es que amo lo que hago. Usted debe encontrar lo que ama hacer. Desarrolle su curiosidad. Todos llegamos al mundo con una curiosidad insaciable. Gran parte de las innovaciones en el mundo de los negocios se ha inspirado en la misma pregunta: ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si tuviéramos que producirlo a mitad de costo? La barra de chocolate Mars nació al pensar cómo se podría producir el mismo producto a mitad de costo. A alguien se le ocurrió rellenar su interior con otros ingredientes dulces más baratos, como el caramelo. ¿Qué pasaría si la gente pudiera comprar el doble? El carrito de supermercado nació al preguntarse cómo se podría hacer para que la gente pudiera comprar más cosas. ¿Qué pasaría si hacemos una canasta más grande? Sería muy pesada. ¿Qué pasaría si le ponemos ruedas? Como niños, todos poseemos una curiosidad natural, un hambre por obtener explicaciones, que parece morir lentamente conforme crecemos, reprimida, yo supongo que por la necesidad de no aparentar ser ignorante. En la mayoría de los casos, la educación no desarrolla la curiosidad ni la habilidad para hacer preguntas. Con la edad, cuando pensamos que lo sabemos todo, lo hemos visto todo y nada nos sorprende, hemos perdido nuestra curiosidad. ¿Cómo podemos recuperar nuestra curiosidad perdida? Manteniendo la mente abierta. Intente que cada día le sorprenda algo. Hágase preguntas. Las mentes curiosas se hacen preguntas todo el tiempo. Escriba cada día lo que le ha sorprendido. Sentirá un despertar de todas las posibilidades que hay a su alrededor. Experimente. Tomás Alva Edison dijo: no he fracasado, simplemente he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Fracasé temprano para tener éxito más rápidamente. Jeff Bezos, dueño de Amazon.com, dijo: yo sabía que de lo único que me podía arrepentir era de no intentarlo. Todo el mundo que se ha dado una ducha ha tenido una idea, pero es la persona que sale de la ducha, se seca y hace algo al respecto, la que hace la diferencia. Nicolás Bunzel, fundador de Atari. ¿Qué va a hacer usted con su idea? Necesita valentía. Hay que atreverse a ser diferente, por su naturaleza misma. Una idea nueva va contra la corriente de lo establecido hasta este momento. Es lo que convierte en único cada acto creativo y la razón por la cual la valentía desempeña un papel clave. Existe una línea microscópica entre ser brillantemente creativo y actuar como el idiota más grande del mundo. Por lo mismo, ¿qué demonios? ¡Salta! Atrévase a hacer algo con su idea. Las personas no podrán descubrir océanos nuevos en tanto no tengan el valor de perder de vista la costa. La barrera de la valentía es el temor, el fracaso, el ridículo, ¿qué pensarán de mí?, el rechazo. Nuestros temores son los que más nos impiden desempeñarnos con todo nuestro potencial creativo. Estrangulan la idea antes de que vea la luz del día. Aquí, desafortunadamente, yace una idea. En resumen, los secretos de la creatividad. Tenga fe en su creatividad. Elimine la voz del juicio. Piense en forma no lineal. Inyéctese frescura. Modifique su ambiente. Encuentre su estado creativo. Saque tiempo para pensar. Siga su pasión. Desarrolle su curiosidad y experimente.
¡Atrévase! La creación de un buen personaje resulta esencial para el éxito de su guión. Sin personaje no hay acción. Sin acción no hay conflicto. Sin conflicto no hay historia. Y sin historia no hay guión. Los personajes deben ser verosímiles para dar esa sensación de realismo pretendida. Aunque se representen personajes de la realidad como Malcolm X, Gandhi, JFK, Ed Wood, el personaje de la ficción que se lo representa no es la persona, es el conjunto de características que lo forman como ente. Un buen personaje debe ser multidimensional, con características físicas, edad, sexo, postura, apariencia, defectos físicos y herencias genéticas, características psicológicas, valores morales, ambiciones, frustraciones, temperamento, actitud hacia la vida, complejos, aptitudes, consciente de inteligencia y personalidad, extrovertida o introvertida. Características sociales, clase, profesión, educación, vida familiar, vida profesional, religión, aficiones políticas, aficiones y pasatiempos. Un buen personaje debe tener un arco de transformación. Todo personaje sufre modificaciones a lo largo de la historia. Las diversas situaciones por las que debe atravesar lo afectan, lo conmueven, le hacen replantearse sus creencias, lo exponen a nuevas facetas de su personalidad, sacan a relucir recuerdos ocultos de su infancia, lo obligan a experimentar nuevas sensaciones, etc. Se ven las decisiones que toma el personaje y cómo esas decisiones cambian a lo largo de la historia. Se ven nuevas respuestas emocionales a una situación distinta. Un buen personaje debe tener un arco de transformación. La transformación puede ser en él o en la historia. Los personajes que no sufren ninguna modificación desde el comienzo al fin del relato no son personajes reales. Son representaciones unidimensionales. No evolucionan a lo largo de la obra. Se los llama entonces sin arco dramático o estáticos, o planos y redondos. Debe tener una meta u objetivo. El objetivo es lo que el personaje quiere. Eso lo justifica y lo involucra en la historia. Sin eso, pueden ser personajes muy profundos, muy bien construidos, pero sin peso dramático. Si no se sabe por qué un personaje hace lo que hace, difícilmente el público puede acompañarlo en la historia que protagoniza. Debe tener motivación. La motivación es el por qué el personaje quiere lo que quiere. Y está íntimamente ligada con el objetivo, ya que es el fin último que lo lleva a la búsqueda de su objetivo. Todos los personajes buscan algo por algún motivo, motivados por alguna razón, creencia, situación o presentimiento. Actúa como el detonante o catalizador, al principio de la historia, que fuerza al personaje a verse envuelto en ella. El buen personaje debe tener acción dramática. La acción dramática es lo que el personaje hace para alcanzar lo que quiere. Son aquellas acciones que los personajes realizan en pos de conseguir alcanzar su objetivo, las únicas que hacen que se desarrolle el relato. Intención y dirección igual a movimiento. El personaje debe ser necesario y justificable. Lo único que no perdona un guión es que un personaje exista por arbitrariedad del autor. El personaje está aquí para significar y para funcionar. La pregunta obligada es, ¿por qué y para qué está aquí este personaje? El sentido que mueve al personaje, con sus motivaciones, sus metas, su visión de las cosas,
es lo que le da sentido a su presencia, ya que el guión es un círculo de visiones distintas, de búsquedas diversas y o contrarias, de verdades contrapuestas, cada una de ellas trazadas por personajes. ¿Cómo se crea un buen guión? En el cine, la palabra es acción. Lo realmente crucial no es tanto lo que los personajes dicen, sino lo que hacen con aquello que dicen. El diálogo debe ser natural. El diálogo ha de responder al modo de ser del personaje, por lo que debemos adecuar el lenguaje a la categoría social, a la edad, al sexo, etcétera, del hablante, para que estos hablen en consonancia con su carácter. El diálogo debe ser significativo. Al construir el diálogo, han de seleccionarse las frases que resultan significativas, aquellas reveladoras del carácter del hablante o de la situación en que se encuentra, desechándose todo lo que no sea psicológicamente revelador. Más que proporcionar información sobre el personaje, revela la esencia del mismo. También transmite conflicto, actitudes e intenciones. El diálogo debe ser progresivo. Nunca debe utilizarse el diálogo por el diálogo, sino que este siempre ha de estar en función del desarrollo de los personajes, las situaciones y los incidentes. También debe ser dinámico. Deben evitarse las frases rotundas y acabadas, los diálogos sentenciosos, solemnes y morales. Es imprescindible huir de lo artificioso, sin caer en lo inexpresivo, lograr una naturalidad sin vulgaridad, elegancia sin amaneramiento. El diálogo debe ser ágil, debe evitarse los largos parlamentos discursivos, debe ser breve y conciso. Generalmente, cada intervención no sobrepasa las dos o tres líneas. Debe ser como un partido de tenis. La pelota pasa de uno a otro jugador, representando un intercambio constante de poder, que puede ser sexual, físico, político o social. La abundancia de preguntas y respuestas y la frase corta y elíptica otorgan vivacidad al diálogo. Y no debemos olvidarnos del subtexto. El subtexto es lo que el personaje dice entre líneas, de manera consciente o no. O bien, todos los instintos y propósitos subyacentes del personaje sean o no obvios para él. Lo que hay debajo del texto, o sea, las emociones, sentimientos, ideas o concepciones vitales que laten bajo las líneas de cada diálogo. Lo que cada personaje piensa y siente realmente en su fuero interno, pero que no se explicita en el diálogo. Un diálogo malo es poco creíble, inexpresivo, forzado, artificial, como la vida misma. Utilización de diálogos intrascendentes que, aunque reconocibles en la vida real, carecen de fuerza expresiva en la ficción. Sin distinción, los personajes parecen ser todos iguales y ninguno de ellos parece real. Solo dicen lo que la acción necesita, sin particularidades. Simplifica a las personas en vez de revelar su complejidad. De primera lectura, no utiliza el subtexto. Deja al descubierto explícitamente todo lo que el personaje piensa y siente. Teniendo ya la idea y nuestro personaje, pasemos ahora a la creación del guión.
Ya en la producción es donde se dan cita todos los profesionales en cada una de sus áreas, con lo más moderno e innovador en cada una de ellas. Dirección, donde la creatividad del director está en pleno. Juan tiene en su mano derecha una pistola y apunta con ella hacia el lado izquierdo del cuadro, o sea, hacia una zona que el cuadro no abarca. La imagen que nos muestra, y debido al valor semiótico que posee el arma de fuego, resulta de latente violencia. Juan no tiene el arma en la mano para copiar un cuadro de Rubens, ni para refrescarse con ella, ni para escribir un poema. Tenemos en esta imagen un valor de expresión significante, donde la pistola, no la acción de Juan, predomina en el aspecto interpretativo, para llegar al significado, o sea, a factores de tipo conceptual. Debemos tener en cuenta lo que Juan pretende hacer con el arma de fuego. Mantengamos a Juan dentro de la toma, con el mismo gesto y su pistola. Pero ahora le vamos a incorporar diferentes elementos que van a cambiar el sentido al cual se llegará. Luego de ver cada uno de dichos elementos con los cuales probaremos los valores transimagénicos de la imagen con su aspecto conceptual. En las diferentes imágenes solo vamos a exponer 4 de las múltiples a ofrecer. Vamos a ver a Juan apuntando con la pistola a un policía vestido de completo uniforme, un ladrón con el rostro tapado quien sostiene una bolsa, un niño de corta edad, un cartel de tiro al blanco. En el primer caso, Juan aparenta ser un delincuente. En el segundo, una persona que actúa contra un delincuente. En el tercero, un posible asesino. Y en el cuarto, alguien que practica y afina su puntería. Por supuesto que el valor semiótico inicial, el de la pistola, ha adquirido ahora otros. Las imágenes de Juan con el policía, el ladrón, el niño y el tiro al blanco significan antes por sí solas. Adquieren diferentes conceptos a partir del mensaje transimagénico que transmiten. Continuemos con Juan. Seguimos encuadrándolo. Pero esta vez, Juan tiene en su mano derecha una flor. Luego abrimos nuestra toma y lo vemos ofreciéndosela a una joven. Ahora lo vemos situándola en un florero, entregándosela a una anciana, depositándola en una tumba. En este caso, al igual que el anterior, aunque se mantiene el valor semiótico inicial del elemento estático empleado, flor, pistola, el concepto al que se arriba es diferente, según la acción que se expresa. En el primer caso, la joven sonriente y bella puede ser la novia, la hija, la hermana o una amiga de Juan. No importa el parentesco, la acción es hermosa. En el segundo caso, la acción descubre un aspecto del carácter del personaje. Juan es una persona amante de las flores. En el tercero, la anciana puede ser su madre, su abuela o una persona a la que quiere con afecto parecido. En el cuarto caso, Juan puede estar depositando la flor en la tumba de un familiar o de una amistad. En todos los ejemplos persiste una actitud de amor a las flores, a la novia, a la madre, al amigo, etc. Y por supuesto, una actitud positiva por parte del personaje. Percibimos variantes conceptuales en las imágenes que nos muestran, lo que es lo mismo, diversos valores transimagénicos, pero todos con un significado altamente humano. Como hemos visto, no se trata solamente de la imagen de lo real, sino lo real de la imagen, su poder transimagénico, plasmada por medio de una estructura de montaje, cuyo sistema va estableciendo los parámetros de la retórica audiovisual. Queremos que El Hobbit sea una experiencia visual aún mayor que El Señor de los Anillos. Los fans del libro quedarán más que satisfechos. Vais a emprender un viaje asombroso.
Así que este es el Hobbit. No garantizo su seguridad. Lo entiendo. Es la Tierra Media como jamás se ha visto antes. Creo que el público la verá más de una vez. Sé que yo lo haré. Cuando rodamos El Señor de los Anillos, estaba absolutamente seguro de que sería una experiencia única en la vida. No me imaginaba que 10 años después estaría viviendo de nuevo esa experiencia. El rodaje del Hobbit ha durado 266 días, los mismos días que necesitamos para rodar El Señor de los Anillos. Así que he vivido dos veces esta experiencia única. No habrá una tercera vez. Fue como volver a un campamento de verano. Muchas de las personas que participaron en el primer viaje forman parte de este. Fue extraordinario volver a rodar con la misma gente. Vuelves a ver a los miembros del equipo y piensas, allá vamos. El mismo equipo creativo. 20 o 30 de ellos eran veteranos del Señor de los Anillos. Tener la oportunidad de regresar y ponerme la peluca y los pies es como entrar en una máquina del tiempo. Y he podido conocer a estos actores que van a emprender un larguísimo viaje y he visto en ellos parte de lo que sentimos cuando empezamos. El Hobbit es el libro más querido del profesor Tolkien. Para muchos lectores es la primera introducción a la Tierra Media. Se desarrolla 60 años antes de El Señor de los Anillos. Bilbo Bolsón, estoy buscando a alguien para compartir una aventura. Bilbo es tal y como lo presentan en el libro, un hobbit casero y bastante solitario. Adoran la comodidad, la comida y sospechan de los extraños. Así que lo peor que le podría pasar a Bilbo sería verse arrastrado a una peligrosa aventura. Señor Bolsón, a vuestro servicio. La fortuna llama a su puerta disfrazada de 13 enanos. Lejos hacia el este, más allá de sierras y ríos, se alza una solitaria montaña. El hogar de los enanos se llama Erebor, también conocido como la Montaña Solitaria. Cuando entras en ella, accedes a un enorme palacio subterráneo, excavado en la misma roca. Gracias al oro y a las joyas, los enanos fueron capaces de construir su reino subterráneo. Había una enorme cantidad de oro que atrajo al dragón Smaug. Los enanos intentan defender Erebor, pero sus esfuerzos son inútiles. Erebor es literalmente arrasado. Desde entonces se ha convertido en un pueblo errante y muchos de nosotros no tenemos hogar. ¡Aprovechamos esta ocasión para recuperar Erebor! ¡Bien! ¡Sí! Los enanos que aparecen en Bolsón Cerrado son los únicos voluntarios que han decidido emprender este viaje. Son 13. Me pedisteis que encontrara al 14º miembro del grupo. Y he elegido al señor Bolsón. ¿A mí? Actuación. Las figuras dando lo mejor. Dwarves and boats, eh? Everybody thinks they're a sailor. So welcome to our new blog, which is about the logistics of location shooting. We've been travelling pretty much the length and breadth of New Zealand shooting locations for The Hobbit. It's been great to get outside. It's been great to get that texture of Middle Earth into the movie. After many, many weeks of shooting in the studio, we've established our characters, we've established our story, and it was finally time to get on the road and establish the landscapes of Middle Earth. Life goes easy on me most of the time. And so it is the shorter story. Cuando las luces del cine se apagan, en
empieza la magia. ¡No! Cinema Paradiso. La historia de dos almas gemelas. Sí. Que se encontraron a través del cine. ¡Toto! Todos los corazones. Llega una historia inolvidable basada en una extraordinaria amistad. Y la historia de amor de un pequeño pueblo y su cine. ¡Alfredo, es precioso! ¡No! Cinema Paradiso, con Philippe Noiré, Jacques Perrin y Salvatore Cassio como Toto. Cinema Paradiso. Here we go. Shooting now and... Rosel. When I was writing the novel, I saw the whole thing in my head like a movie. I really wanted to see it brought to life. This looks just right. People dream about this book. It's our first day of shooting. We picked the most difficult set ever. Not one shot is easy. Love it. Welcome to Twilight. Identification? I hardly think that will be necessary. Little Strange, how may I help you today? I wish to enter my vault. I see. Fotografía, creatividad, movimiento y el objetivo en el punto exacto. Thank you.
Maquillaje, resaltando la belleza. Maquillaje de caracterización, creando los personajes ya visualizados. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to do another Halloween makeup tutorial
Today I'm going to be another zombie, but this time I'm going to use some special effects. But keep watching, because the special effects that I'm using is a normal material that you will find anywhere in your home or any stores, craft stores. You won't need any special professional special effect products, so keep watching to see how I do it. Vestuario, produciendo los ropajes de la historia. Escenografía, ambientando las locaciones. Iluminación, mostrando puntualmente todo. Personajes y sets.
efectos especiales, haciendo realidad las escenas de riesgo. La temperatura daalt tussen de 0 en de... Los dos jóvenes se inmolan y acaban convertidos en antorchas humanas. Postproducción. La postproducción es el proceso de ensamble y terminado una vez se completa el rodaje.
Durante la postproducción se agrupan diferentes tareas realizadas por todos los departamentos de producción. Tareas de postproducción: edición, composición de pistas sonoras, aseguramiento de derechos musicales, diseño de efectos de audio, edición de audio, grabación de diálogo adicional y o doblaje, creación de efectos especiales, composición, corrección de color, transfer y o blue-ups, corte de negativo, elaboración y distribución de teasers. En la edición es donde se utiliza la creatividad también, aun cuando ya todo está escrito y dicho en la filmación de la película. En edición es donde se le da los tiempos, movimientos y todo se integra en el tiempo exacto. Vamos a ver desde el inicio con un ejemplo simple. En un cuadro negro, escribimos la palabra edición. En este punto, la palabra simple no nos dice nada, pero ahora vamos a aparecerla con un efecto sencillo de disolvencia. Ya la vemos diferente. Ahora la aparecemos con música. En este punto, la apreciación ya es diferente. Pero vamos a ponerle más cosas. La aparecemos con música y hacemos que se mueva. En esta otra edición, vamos a integrarle unos efectos de sonido. Ahora la apreciación es más diferente. Visualmente vamos a hacer que aparezca la misma palabra y desaparezca. Vemos y apreciamos los efectos, los movimientos y la música con todo el conjunto que nos da la gran diferencia a un cuadro negro, con una simple palabra: edición. Las demás tareas de postproducción son muy similares y más técnicas. De la distribución y el mercadeo, esa es otra historia.